rental that you. Thank you.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda transmisión de Lo Challenge, en esto que son los Es La Challenge. Como saben, todos los fines de semana estamos trayéndoles a ustedes las mejores batallas, tanto de un montón de MOBAs como Hearthstone, por ejemplo, para mencionar un poco de variedad. Y recuerden que todos ustedes pueden ser parte de toda esta experiencia a través de las redes sociales de Esla, como por ejemplo en Twitter, en arroba EslaPro y utilizando el hashtag EslaChallenge. Y por supuesto también el CPMX9, porque, oh sorpresa, nos estaremos encontrando en Campus Party 2018 en Expo Santa Fe. Y bueno, pues saludos a todos ustedes que nos encuentran ya acompañándonos a través de Twitch y Facebook. Afortunadamente, bueno, no estaré solo, yo soy Loki, pero estaré acompañado del único, del inigualable, del carismático, el buen Peter, que no es este pájaro que tiene aquí, es el gran, el único, el caster del otro lado, a través de Discord. ¿Cómo te escuchas, mi buen Pete? ¿Cómo estás? Así es, que te da Loki, muy buenas tardes a toda la gente. Un verdadero placer, la verdad, estar nuevamente colaborando con esto que es la Challenge de League of Legends. Y pues bueno, muy, muy emocionado, la verdad, por ver este enfrentamiento, la verdad. Quetzal es un equipo que ya tiene un legado y que bueno, la verdad me emociona bastante, ¿no? El decir, oh, voy a casar a Team Quetzal. Así que estoy muy emocionado, muy feliz de estar acompañándote en esta. Ay. Ya fresqueando, ¿eh? Ya está fresqueando la tardecita, ya está. Qué bueno. Ya no me siento tan sofocado como hace rato, pero ya estamos mejor, así que pues ya listos totalmente para dar comienzo con este juego, Loki. Así será, justamente. Vamos a ver una batalla bastante interesante. El día de hoy, como todos los fines de semana, estaremos iniciando con estos Best of 3 a las 8 de la noche. Así es que ya lo saben, si quieren seguir las andanzas de estos equipos y más, porque sinceramente hay varios equipos que ahorita pues, nos encontramos justamente en la ronda de 32 y pues hay varias batallas que se están llevando a cabo ahora mismo, al mismo tiempo que se está pues, a punto de iniciar esta, ¿no? Entonces, ojalá que la disfruten y esperemos que nos acompañen en las siguientes porque se pone muy interesante ver hasta dónde pueden llegar esos equipos y además de eso pues no hay loser bracket, entonces aquí es matar o morir, esperamos que se diviertan mucho y por supuesto sabemos que como tú bien lo mencionabas Pete, el aspecto de Team Quetzal teniendo ya un renombre pues suena algo apantallante, ¿no? Pero independientemente del resultado, como siempre, esperamos tener muy buenas partidas, interesantes, divertidas. Y claro, gracias a todos ustedes que nos acompañan en casita. Los vemos a través del chat y a través de las redes sociales. Recuerden que, pues bueno, estamos a punto de comenzar. ¡Así es! Estaremos viendo del lado izquierdo de la pantalla a Finir buscando nombre. No sé si la parte de buscando nombre sea parte de su nombre, pero pues es buen nombre al final de cuentas. Entonces, Finir en contra de Team Quetzal. Izquierdo uno, derecho el otro, azul, rojo, todo aquello. Formalismos que ustedes bien conocen. Vamos directamente a la pantalla, mi querido Peter, de selecciones y bloqueos. Así es, estamos entrando directamente a selecciones y bloqueos y bueno, vamos a ver con qué van a comenzar a bloquear los chicos de Finir. Vamos a ver qué va Britak, qué es lo que va a optar por bloquear, ¿no? Kai'Sa, que bueno, ya ha tenido un historial de bloqueo bastante largo y se la ha estado bloqueando de manera muy constante. Son muy pocos los juegos en los que en realidad se le permite a una Kai'Sa ser jugada y bueno, no esta pues no es la excepción, también bloqueándola al igual forma que a Trundle, ¿no? Que también uh-huh. Ya se ha visto bastante en la escena competitiva profesional, más que nada se ha estado viendo en el MSI bastante influyendo, así es, exactamente, en el MSI se ha visto bastante a Trundle, de igual forma también Kai'Sa ha estado bien, entonces claro. Creo que son campeones que durante el momento están un poco fuertes, así que creo que le están dando prioridad más que nada a ese tipo de bloqueos que podrían causarte problemas dentro del mismo juego, Loki. Exacto, ¿no? Y a pesar de que hemos visto algunos cambios, y en especial, no sé si tú consideras que lo que le ocurrió a Camille, por ejemplo, bueno, no, Camille, a Kai'Sa en cuestión de este último parche, sea un cambio relevante como para mantenerle un estado, si la va a mover, si la va a subir, si la va a bajar. Pero como tú bien lo mencionas, ¿no? El parche entró hace relativamente poco, entonces me imagino yo que aún estaremos viendo un poco de los ecos del meta pasado, en donde todavía vemos selecciones bastante comunes para lo que veíamos en 8.8, pero de cualquier manera pues se siguen asomando. ¿Qué crees que sea lo más relevante que podamos ver hoy y que refleje los cambios del parche 8.9? Un mundo.
100%. Nice. Eso, qué buena respuesta. Gracias. Eso me encantaría verlo. ¿Y cuál es la parte que a ti te parece más interesante de Mundo? Ahorita que vemos pues ya el último bloqueo y nos preparamos para la primera selección. Mundo, el hecho de que, como ya se ha visto en el parche, el hecho de regeneración de vida con la definitiva es realmente exagerado. No quisiera decir absurdo, pero no encuentro una palabra mejor. El hecho de que a nivel 3 la definitiva te cure el 100% de vida lo hace bastante muy, muy fuerte, pero lo veo un poco, o sea, sí lo veo fuerte, pero lo veo más como para un campeón para solo queue. No lo veo encajando en una composición como tal, como encajaría, por ejemplo, estamos viendo a Ornn. Claro. Y creo que Ornn encaja, si bien no es tan fuerte en estos momentos como Mundo, creo que Ornn encaja un poco más en composiciones, pero sí me hubiese gustado mucho ver un Mundo, la verdad, más porque tengo ahí un pequeño antecedente amoroso con Mundo. Ah, a través de la... qué son bien. 4, sí son 5. Todos, me todos. Me gusta verlo de nuevo. Todos hemos tenido algo con Mundo por ahí, ¿no? Qué bueno, mira, y es un clásico, ¿no? Ojalá que de repente nos toque verlo el día de hoy. Todavía podríamos, quizás, si es que ese lab se va a la jungla, pero ya veremos, ¿no? Yo creo que, como tú lo mencionas, eso me suena muy, 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 muy coherente, ¿no? Es una selección mucho más individual, y aquí vemos pues una composición que la verdad necesita del trabajo en equipo, y más cuando vemos... O yo veo a la Nivea y digo, uff, este es un juego difícil, ¿no? De hecho, bienvenidos a la fiesta avícola entre Rakan, Xayah, Nivea. Por favor, vengan más avechuchos, busquemos. ¿Qué otra ave podría encajar en la composición, madre? Pues aquí podría que Azir. Azir. Podría que Azir. Podría estar Clásica Queen. Encaja en todos los dedos. Pero no, claro que no. Aquí viene. Ya llegó Chencha. Sechuani está apareciendo, por supuesto. Una grandiosa selección. ¿Algo pasó con ella en este parche? Como que tengo vagas memorias. Pero creo que no, ¿verdad? Realmente nada le afecta. El aspecto de la mana, pues no, ¿verdad? Creo que no le han hecho cambios. En este parche creo que no le hicieron cambios. Creo que hasta como uno o dos parches creo que sí le hicieron cambios. Eso es. Pero no fueron cambios muy, muy drásticos. Así que creo que de igual forma por lo que estamos viendo hasta el momento las acciones de Keral, creo que se están inclinando bastante en peleas en equipos, en tener control de masa por parte de todos los carrileros. Ya tenemos por parte de Ornn, tenemos por parte de Nidhi, por parte de Sejuani, así que ya hay control de masa. Y de hecho tres campeones de Pressure, así que se podría venir una Ashe y un Braum. No, está bloqueado Braum. Sí, está bloqueadito. Una ¿cómo se llama? Ahorita que le hicieron también ese cambio en el otro parche a esta Lissandra. Lissandra. Vamos a hacer una Lissandra. Que fíjate que a mí se me haría una muy buena. No sé qué tanto. No sé cómo funciona, por ejemplo, el anillo de hielo o de escarcha, creo, de Lissandra. En contra de la movilidad de Rakan y Xayah. Entonces, quizás en una composición en donde necesitas atrapar a dos personajes muy móviles y tienes tanto CC. Que como tú lo mencionas, ¿no? Empleado por parte de Sejuani, por parte de Anivia, que si bien son CCs, y también por Ornn, claro, si bien no son los más complicados en atinar, pues de repente sí puede ser lo complicado atinarlo a personajes tan móviles o, por ejemplo, tan invulnerables como el buen Olaf, ¿no? Pues sí, de hecho, creo que sí podría encajar incluso una... ya veremos. Una Lissandra, no sé. Yo creo que una Thalía. ¿No? Thalía a lo mejor estaría cool, fíjate. Sí, también una Thalía podría encajar, pero bueno, vamos a ver cuáles van a ser las últimas dos selecciones por parte de los cuadros. Bueno, ya hay una Karma protección, así que creo que sí se van a enfocar bastante en peleas en equipos. Ya tenemos protección, tenemos bastante iniciación. Vamos a ver con qué van a responder los chicos de Fenrir. Por favor, muéstrame a Mundo Eddie Guerrero, Eddie Warrior. Mundo Mid. Venga, Mundo Mid. Enséñale a Karma. Uy, juego de bolas. Juego de esferas en el guerril medio. Ah, es cierto, ¿eh? Juego de esferas, la verdad. Y bastante. Creo que son campeones como seguros dentro de lo que cabe. Quizás no tienen tanta movilidad, pero sí tienen esta limpieza de oleadas sin necesidad de exponerse tanto. Entonces, sí, mira. Por favor, yo sé que Aquafrag, nada, sé son que un primor, son un amor, nada más nos quieren dar esperanzas, es claro que lo va a cambiar. Está bien, yo lo tomo como un guiño seductor hacia los casters. Muchas gracias, Aquafrog.
un besito de rana para él. Y ojalá que nos haga príncipes a todos estos horrendos sapos. Y ojalá que... del otro lado, ahí está lo último. Claro, va a caer en Ezreal, que también... no sé si estén llevando o si sea posible esta construcción también de guantelete, o si estamos viendo más una construcción de de daño por parte de Ezreal. Pero pues vemos una composición en la que puedes obtener una buena cantidad de posibilidades de asesinato y de daño para terminar a alguien pues de una buena manera, ¿no? Tienes a Nivea, que me parece que si es que se juega bien, tiene un burst muy eficiente. Lo mismo Karma, pero por supuesto, pues es creo que recae mucho el juego tardío quizás en manos de Jhin, porque es el único tirador que vemos y pues el daño físico de repente se va a necesitar en algún momento. Pero vamos a ver qué tal, ¿no? A ti, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de estas composiciones? ¿Hay alguna que te guste más? ¿Qué te llama la atención de la composición, por ejemplo, de Quetzal? Quetzal me gusta la composición, la verdad. Me gusta el hecho de que tienen un juego muy sólido, pero un juego tardío. Uh-huh. Ezreal necesita escalar. Sí, con la cleptomancia o cleptomanía solía escalar más rápido, pero creo que ahora ya no le funciona del todo la cleptomanía a Ezreal. Entonces creo que tarda un poco más en escalar que hace unos parches. Sejuani y Jhon, campeones que también, si bien pueden tener iniciaciones, aunque no estén muy itemizados, necesitan escalar para poder aguantar y más aguantar el daño de un Olaf, de una Zaya, de una Orianna. El daño está básicamente en los hombros de Anivia y de Ezreal, entonces sí hay que escalar mucho. Me gusta, como te lo menciono, me gusta mucho la composición, pero en juego tardío creo que es cuando van a llegar al Power Spike o al pico de poder que tiene su composición. Mientras tanto, me gusta bastante también la composición de Fenrir, muchísima iniciación, tenemos avance retorcido, onda de choque, tormenta de plumas, gran entrada, Ragnarok. Me gusta, de hecho, el hecho de haber piqueado Laf, porque de alguna forma contrarresta el control de masas, y me gusta el hecho de que hayan piqueado Ezreal, porque contrarresta, uh-huh, la entrada de Olaf. Entonces, claro, hay de alguna forma counter picks, por exacto, así decirlo, en ambas composiciones. Entonces, sería básicamente ver un juego totalmente mecánico, enfocado en micro y en macro juego, y tratar de llegar al juego tardío para los chicos de Quetzal, y los chicos de Fenrir aprovechar 100% todo el control de masas, todas esas ese wombo combo definitivas que tienen para poder ganar este enfrentamiento. Sí, a mí ese aspecto de lo que mencionas, es como este counter picking que se observa de ambos lados, creo yo. Bueno, a lo mejor de una manera es un poco más reactiva, y por supuesto creo que tiene que proponer un poquito más el equipo azul, simplemente porque inicias con selecciones y bloqueos. Pero lo que tú mencionas, ¿no? Creo que esas iniciaciones, esa capacidad de evitar todo el CC por parte de Olaf, y por supuesto el bombo combo de Fenrir, me parece muy atractivo. Ojalá que les vaya muy bien. Espero que cuando menos... son de esas composiciones que la verdad, sin, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Son de esas composiciones que funcionan solamente a su máximo si estás junto a tu equipo, y es muy necesario. Bueno, son de ese tipo de composiciones que cuando eres como espectador es muy 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 interesante ver cuando se intentan cosas agresivas, o tienen que ser a lo mejor jugadas defensivas muy muy impresionantes para que a mí me llamen mucho la atención. Pero eso, ¿no? El hecho de que veamos a un Rakan junto con la Zaya, la bola de Orianna, el Olaf entrando por aquí, el avance retorcido y todo ese tipo de cositas, creo que son muy vistosas cuando las hacen en equipo. Por sí solas se queda en un meh muy devastador. Entonces ojalá que pronto podamos observar una muy, muy, muy buena acción por parte de los chicos de Fenrir. Y es eso, ¿no? Ese tipo de wombo combos siempre me da la impresión de que tienen una posibilidad, a pesar de que no nos vaya tan bien en la línea, que es la fase que me preocupa, porque, seamos sinceros, los chicos de Quetzal pues demuestran tener cuando menos un poco más de experiencia, quizás. O sí, tienen cuando menos un poco más de renombre, entonces es posible que los veamos... tener un poco de superioridad mecánica en las líneas, ¿no? Entonces va a depender mucho, yo creo, de Fenrir, por parte de Fenrir, se escuchó como si dijera definir. Fenrir. Creo que depende mucho del equipo que se llama Fenrir,
que sean, ya sea eso, ¿no? Si son superiores, si se avientan una buena pelea, unos buenos escaramuzos en las líneas, pues qué bueno, ojalá que le saquen la ventaja antes de que el juego tardío se vuelva muy difícil en contra del Ezreal, que se ve tan genial y kawaii con ese Ezreal Guardián Estelar. Pero al mismo tiempo, pues no ceder muchísimo también en la línea, ¿no? O sea, no que no se queden atrás en farmeo, y por supuesto no perder la vida, no perder de repente, no sacrificar objetivos también de manera innecesaria por cierta pasividad. Entonces, no sé, creo que es una línea muy fina en la que tienen que estar caminando los chicos de Finir para que podamos ver finalmente ese punto en donde pueden brillar, que es cuando estén juntos, cuando tengan una batalla en equipo. Entonces, me preocupo mucho por ellos. De aquí los primeros 10 minutos de ahí en adelante, más que miedo, me causa más admiración y como entusiasmo. Entonces ojalá que lleguemos a ese punto de una manera muy saludable, porque será muy divertido con una composición como la que muestran los chicos de color azul, con el nombre por definir, Finir, buscando nombre, ellos son Finir, de color azul, ahí va corriendo a toda velocidad. Así es, y por parte de la otra esquina, por tal el pantaloncillo rojo, tenemos a los chicos de Team Quetzal, los cuales ya han optado por una posición bastante defensiva, todos a las respectivas entradas de la jungla, simplemente asegurarnos de que no vaya a haber algún tipo de infiltrados para colocar sentinelas, tal vez algún tipo de invasión, que si bien podrían tener una mínima invasión con la gran entrada de Rakan, no creo que haya tanto seguimiento, a menos de que Bretrak comience con un avance retorcido, pero no, ambos están ya en sus respectivos carriles, y uy, cuidado, porque es un Jhon jugando aguas, de castigarlos, de hacer uso de este, ¿no? De abusar de la distancia que tenemos, de la poca visión que tiene tal vez el enemigo, y bueno, tratar de conectar unos cuantos disparos por ahí, pero bueno, un juego tranquilo hasta el momento, pese a ese pequeño disparo de habilidad que logra conectar en Don Fercho, pero de ahí fuera todo tranquilo, todo muy coqueto, Loki. Todo bien, y por supuesto van a comenzar sin mucha información más que la más tradicional, digo, todos me parece que van a estar en una buena posición en el momento de que lleguen a la línea. Vamos a ver a Ezreal ahí entrar incluso por el río de una manera muy desafiante, y vamos a ver si logran hacerle pues un poco de daño en esta fase de línea. Vemos que, uy, van directo, Sí, como te lo comentaba, ahí está la gran entrada, sin embargo apenas responde con la definitiva que conecta totalmente en contra de Aqua, el cual, bueno, no recibe tanto daño como tal. Creo que al final de cuentas el intercambio lo terminan ganando los chicos de Finir, pero de igual forma Sun Jhon ya sigue respondiendo, tratando de castigar el hecho de que haya entrado tan agresivo y tan rápido. No creo que hasta nivel 2, nivel 3 posiblemente podría ser el pico de poder para Aqua Frog, el momento en el que puede entrar sin problemas, puede castigar y regresar a una Zaya. Si bien tenemos un bot lane ganador, el combo Zaya Rakan es muy muy fuerte, muy muy viable, pero de igual forma creo que Ezreal y Karma podrían tener buena sinergia en el carril inferior, y ya lo estamos viendo, ya están castigando bastante a Eddie Warrior. Pensé que iba a tratar de buscar el primer asesinato, pero al parecer no, simplemente saben que el juego de tratar de castigar, de estar pokeando, de jugar a este intercambio de daño de manera que no pueda responder. Sin embargo, tenemos la primera emboscada en el carril superior, traen bastantes problemas y viene el aturdimiento bien conectado. ¡Uy! Termina por quebrar el hielo y no se escapa con nada, a punto de cantar la primera sangre, Loki, pero saldo blanco hasta el momento. Todo bien para ambos equipos. Obviamente pierden ese destello, pero es un pequeño precio para continuar con vida. Y aquí abajo continúa ese hostigamiento que finalmente se nota el dominio, ¿no? Esto es lo que me refería. Buen intento de iniciación por parte de Aqua, pero está muy golpeado. Está a punto de morir. La primera sangre se la va a llevar Pinot. Y por supuesto, aquí va ahora. Uy, la continuación, el intercambio 1-1. Pero, pues, ahí cayendo los primeros daños a favor de los chicos de Quetzal. Así es, se llevan la primera sangre. Bonificación extra de oro para los chicos de Quetzal, bueno, para Penner exactamente, que es el que termina reclamando el asesinato. Fue una buena entrada, creo. Uy, esto es muy bueno. Wow, el daño, la torreta, el destello es que termina cobrando el asesinato. El destello creo que estuvo bastante de más, ya no había forma en la que escapara, y cuidado porque Penner jugando muy agresivo, definitiva, conectando todo en contra de Eddie Guerrero, el cual ya muy castigado, no le queda más que quedarse a tratar de seguir
cosechando súbditos. Claro que sí, digo, se llevó la primera sangre, tiene que mantener su presencia, tiene una reputación que mantener aquí Pinet, y por supuesto, una vez que se vaya a comprar, de seguro vendrá con muchos regalos para todos, y por supuesto, mucho amor que repartir, y daño también para el Warrior y Aqua Frog, si es que lo logra. Digo, hasta el momento ha estado manteniendo una buena línea, dejando morir solamente los minions necesarios para que pueda continuar. ¡Uy, el farmeo! Pero aquí viene Aqua. Muy bien el intento. Lástima que Peanut tiene ahí un movimiento de caderas que da pavor. Y bueno, ¡uy! Va por el hostigamiento. Continúa y podría ir por un poquito más. Hace un gran trabajo. Antes de que saliera la pelea, eso es lo que me refería, ¿no? Que es una línea que requiere de mucha habilidad para mantenerse a la cabeza. Y hasta el momento vimos cómo pasaron de estar completamente en medio en el intercambio de daño. Y después, una vez que las habilidades mágicas de Ezreal pues conectan con tanta certeridad, con tanta certeza, se vuelve muy difícil mantenerse en medio de la línea. O sea, ahora vemos cómo están detrás de la torreta todo el tiempo intentando sobrevivir al hostigamiento, y pues ahora sí que está muy difícil. Vamos a ver si logran mantener esta línea a flote. Lo mejor sería una emboscada bien plantada a este carril, pero la verdad es que puede ser algo complicado en contra de un Ezreal. Tendría que enfocarse quizás en la karma, y por supuesto quizás solamente sería posible hasta que Don Fercho tenga Ragnarok para poder hacer la persecución a través del CC. Así es, sería mira nomás. Porque tenemos un encuentro de junglas en el carril central. Don Fercho ya cuenta con el nivel 5, sin embargo, trata de retroceder, sabe que no cuenta con Ragnarok. Ya está la asistencia por parte de Wolfgang. ¡Oh, no! Don Fercho quiere escapar, llega la emboscada por todos lados. El pilar muy bien para impedir la huida de Don Fercho, cual termina cayendo. Y 3-1 el marcador. Muy buena rotación por parte de Railo, el cual anticipa que Don Fercho ya no cuenta con destello. Se termina entre... Era como estar en arenas movedizas. Entre más intentaba escapar, más se hundía. No podía escapar. Y el marcador sigue, bueno, como lo mencionamos, 3-1. Los chicos de Quetzal se ponen a la cabeza. Y qué cabeza, de verdad. Mira, como la que viene ahí por parte de Orn. Va por el aturdimiento. Continúa la agresividad en contra de este Maokai, y quizás lo sobra. No, no va a vivir. Un golpe más, está muerto. Muy bien el trabajo por parte de Boloman. Y bueno, demostrando esa ventaja, como lo mencionábamos, ¿no? De mecánicas. Y no sé si eso que le pasó al buen Ragnaros Adolfercho, pues fue una cuestión de mala suerte, si de verdad lo predijo súper bien aquí el mil máscaras, pero va ahora a pagarle con la misma moneda. Uy, y lo bueno es que tenemos un poco de tiempo para recordar esos hermosos momentos. Ah, que hacía Pete cuando era, así son dos. ¿Cuándo empezaste a jugar, Pete? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Yo comencé a jugar League of Legends a inicios de la Season 4, si no me equivoco. Creo que estaba Yasuo en la pantalla de inicio. Creo que recién había salido Yasuo. Cuéntame más, Pete. Tengo un amigo que me insistía bastante. Fíjate que él y yo nos conocimos en consolas, en Xbox. Y me insistía bastante. Fíjate que League of Legends y que eso, pero a mí no me llamaba la atención. Total que un día decidí dejar las consolas y venirme al mundo de las PC. Y dije, bueno, le voy a dar la oportunidad a League of Legends, ¿no? Me puse a descargarlo. Y pues al inicio sí me llamó la atención, no lo comencé a jugar. Después me enteré que más amigos míos lo jugaban, entonces era como que, hey, vamos a jugar con más gente. Creo que el hecho de poder jugar con más personas fue lo que me atrapó en el juego, ¿no? Ya cuando le comencé a entender el juego, ya cuando comencé a matar, más que nada, porque venía de un mundo lleno de shooters, en el que las kills son muy importantes, luego llegas a League of Legends, en el que las kills no son importantes, pero pues tú quieres matar de igual forma. Entonces, ya cuando comenzaba a matar, cuando comenzaba a sentir yo que era parte del equipo por aportar asesinatos o torretas, era cuando ya me empezó a gustar League of Legends, y pues desde entonces aquí sigo atrapado. A veces como que me quiero descarrilar, que digo, ya no voy a jugarlo, lo dejo un mes, tal vez 2 meses a lo mucho, pero siempre estoy de regreso en casa. Todos dicen lo mismo, siempre dicen lo mismo todos. Es muy normal. Y qué bellas historias del ayer, cuando todo costaba 5 centavos. Y un skin legendario te costaba medio Riot Point. Y por supuesto tenías que caminar entre un montón de nieve y desiertos, nada más para llegar a un ciber y jugar League of Legends de manera decente. ¿Qué tiempos aquellos? Claro.
Ahora podemos disfrutar de tecnología de punta y de nuevos personajes como Olaf. Digo, no. Como... ¿Cuál es el más nuevo aquí? ¿El más nuevo aquí cuál es? ¿Kaisa? No, aquí no. Aquí no está. Bueno, yo decía el que está jugando. Ah, ok. Sería, dentro de los que están es jugando. Este, Rakan. Taller Rakan. No, Ornn. ¿Ornn? Sí, no me acuerdo. Ahí sí va uno primero. Creo que sí es Ornn. Ahí están. Justo ahí en esa... En esa brecha, ¿no? Creo que están los dos, los tres. Sí. Muy sí, cerca. Más o menos por el, sí, pues ahí Rakan salió en el tiempo, entonces... Entonces, a ver, ¿tú cuál crees? Ya me dijiste que fue Yasuo el que tú... ¿Cuál fue el primer campeón que te tocó ver? O sea, nacer, así que digas, ¡ah, no manches! Anunciaron tal personaje y... Un invocador se ha reconectado. Fue Braum. ¿Braum? Ah, o sea que después de Yasuo siguió Braum. Sí, después de Yasuo siguió Braum. Órale, sí, creo que... no me acuerdo. Bueno, sí. Más o menos me imagino. Órale. Sí, yo ya más o menos jugaba para ese entonces. Ya, ya le entendía el juego, ya estaba súper metido. Entonces ya cuando salió Braum era como que el nuevo campeón, yo lo quiero y lo voy a comprar en cuanto salga. Y de hecho, clásico. Voy a recordar algo. Cada que salen los campeones... es a final de mes. Hice esto porque a final de mes es cuando yo tengo que pagar la mensualidad del internet. Eso es. Ese día no se pagó la mensualidad y cuando iba a salir Braum me quitaron al internet y no lo pude comprar el primer día. Entonces, y jamás. Como una semana. No, jamás lo pudiste jugar. Fue una semana, lo jugué y no lo entendí y no me gustó y lo dejé de jugar. Mejor dije, nada, no lo entendí, ¿para qué lo compré? La, 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 la. No. Pero sí, fue Braum el primer campeón ahí que estuve, que vi. Que viste nacer. Nada mal. Salir del útero de Riot y aparecer directamente al campo, a la grieta. Y ahora vemos cómo están, pues, golpeando completamente la jungla enemiga. Los chicos de Quetzal, y aquí se van como amigos. Así es, como relojito suizo, trabajando todos juntos en armonía. Se terminan llevando la bendición roja de Don Fercho, el cual se queda cada vez un poco más atrás, hablando en cuestión de experiencia. Y bueno, Enaro también hablando, ya se nota un poquito ahí la diferencia de oro, que de la cual ya está gozando. Gózalo. Mil máscaras. Y bueno, ya estoy ansioso por ver, por comenzar a ver las peleas en equipo, ¿no? Creo que Don Fercho ya debería haber tenido presencia en los carriles para hacer uso, ¿no? De lo que viene siendo un Olaf en juego temprano, el hecho de la ralentización, el daño que puede estar causando, incluso con la asistencia de Orianna o con la entrada de Braytag, podría haber tenido algún gank exitoso. Sin embargo, no hubo más. Tenemos pelea de costales en el carro superior, que igual creo que Ornn sigue teniendo ventaja, sigue ganando estos intercambios de daño, y pues con justa razón, ya cuenta con un poco más de ítems, con un poco más de oro, entonces se va a hacer matar, y es probable que en peleas en equipos tenga más presencia y más utilidad que Maokai. Sí, no, digo, se nota, y más si queremos ver los súbitos, por ejemplo, la diferencia de casi 20, pues la verdad es que es difícil. No creo que le vaya a tener un buen rato este Braytag en el canal superior, pero sabemos que la utilidad de Maokai, pues al fin y al cabo, compensa un poquito por su falta de ítems en algunos momentos. Entonces ojalá que le sea útil en las peleas de equipo. Aquí viene una emboscada. Uy. Iba a haber emboscada, pero me mandaron al carril inferior simplemente a ver cómo Aqua impedía que se fueran a base, ¿no? Pues nada para nadie. No hubo emboscada, de hecho, al parecer en el carril superior. Ya, de igual forma, siguen bien máscaras insistente. Está tratando de meter visión en la jungla de Don Fercho, tratando de negarle tal vez campamentos, el hecho de no dejar que Breta se sienta cómodo en el carril superior, obligándolo a estar jugando bajo torreta. Por miedo a una emboscada que podría estarse planeando en este momento, que al parecer no va a haber emboscada, simplemente hizo acto de presencia. El terror psicológico. Exactamente, el terror psicológico. Sigo aquí, estoy aquí, así que ten mucho cuidado. Y es lo que está pasando, ¿no? Braytag muy, muy seguro, jugando, esperando que las oleadas se empujen a su favor, o en su contra, más que nada, para él poder usarlas a favor.
Ahí ya le pinguearon que justamente la Sejuani de Mil Máscaras está justamente encima de los Dagarracos, entonces a lo mejor puede estar un poco más tranquilo, pero ahora vemos que también se mueve Railu del carril medio. Entonces, como tú lo mencionas, ¿no? Es una constante presión que hasta el momento pues no le permite ser... No puede ser agresivo, ¿no? Y tiene que estar todo el tiempo pues quizás cediendo una buena cantidad de súbitos, y es por eso que lo vemos tan golpeado en CS. Pero de igual manera, pues sí, ¿no? O sea, es una línea complicada. Abajo ya vemos como el daño y ¡uy, cuidado! Vimos lo preciso que puede ser Railu con esas paredes de hielo. Entonces, un mal paso y se puede quedar atrapado en una muerte segura. Mucho cuidado. ¡Uf! Está la ignición y cuidado porque llega la presencia por parte de Don Fercho. ¡El destello inmediato! Es un jump para escapar de esta emboscada que ya estaba Don Fercho con el Ragnarok. Haciendo presencia de una, en cuanto tuvo la oportunidad, se dejó ir y termina quemándole un sanación, destello. Sanación no utilizó, pero el destello sí lo utilizó. En dado caso que no tenga. No, bueno, pero Eddie utilizó. Eddie utilizó, me refiero a la sanación para mantener con vida a Aquafrog. Porque lo golpea la descarga certera por parte de Ezreal y con la ignición encima apenas se mantiene con vida. Entonces. Al fin y al cabo, una emboscada que le cuesta 3 hechizos de invocador, 2 en el carril inferior, y simplemente la presión es demasiada, ¿no? Aquí incluso vemos a Sun Jeon mantener él solito el control de la línea mientras que su equipo termina el dragón. Así es, un dragón para los chicos de Quetzal, un dragón de los océanos, el cual les va a servir bastante más a un Ezreal que tiene este uso excesivo de maná, tan maná dependiente. Y pues el juego sigue como que aún no se ve claro si los chicos de Quetzal van arriba en cuestión de oro, en cuestión de claro, cimientos, claro, pero... digo, es que esa es la muerte lenta. O sea, es claro que están a la cabeza, digo, a lo mejor, yo creo que es eso, o sea, si no reaccionan los chicos de Finir en una pelea en equipo en donde ellos tomen la ventaja, esta diferencia, que a lo mejor es casi imperceptible, poco a poco va a ser demasiado, o sea, ya están casi llegando a una diferencia de casi 4000 de oro, y otra vez, no se han puesto realmente, sí, tenemos 4 asesinatos, pero la gran diferencia está en esos súbitos que hacen falta para todos, ¿no? O sea, la diferencia en la jungla, la diferencia en top, en medio es el único lugar donde vemos una pequeña victoria para Orianne en súbitos, pero de ahí en más, pues, es una victoria poco a poco. ¡Uy, la iniciación! Así es, y cuidado porque Sun Jeon podría estar en graves problemas, ya está la tormenta de plumas, Eddie Guerrero termina reclamando el asesinato, y cuidado porque cuenta con onda de choque, Preacher, el cual, bueno, al final de cuentas, la presencia se hizo, creo que logró llevarse una asistencia, la cual le cae muy bien, y bueno, la entrada heroica, el destello, bastante acertado, termina negándole... En mi pueblo se dice tryhard. Una super tryhard del asunto. Pero no, la verdad es que completamente de acuerdo. Digo, es un Ezreal. No te puedes guardar nada, ¿no? Te avientas todo. Así es, el desplazamiento arcano termina por denegárselo. Ya no contaba con destello, así que el asesinato fue relativamente fácil. No pudo hacer mucho Sun Jeon. Pino tampoco pudo asistirlo con escudos o cualquier otra habilidad. Así que termina cayendo, ¿no? Siempre peleando, tratando de hacer la mayor cantidad de daño posible antes de morir. El cual de alguna forma fue inútil. No hubo nadie que pudiera darle seguimiento a este cambio de daño, y bueno, claro, el marcador pero... ya ha estado 4. Los chicos de Finil quieren responder, no quieren levantarse. Vamos a ver si pueden hacerlo y logran darnos más espectáculo de que nos han dado hasta ahora. Por supuesto, ¿no? Y digo, yo creo que la ventaja es que a pesar del asesinato y el daño que logran hacer antes de que muera Sun Jeon, pues la ventaja de que no logran tomar a torreta. Digo, se llevan una victoria, una primera muerte a favor en el carril inferior con 3 personas y no logras hacerle ni un rasguño a la torreta. No puedes tomar el dragón. O sea, finalmente me gusta creer que el daño que logran hacer ahí al final pues sí los mantiene un poco también sacando el mejor provecho a una muerte de su aliado. Y ahora véanlos, ¿no? Los chicos de Quetzal parece que nunca estuvieron mejor. Están paseándose como si fuera su propia jungla. Aunque mucho cuidado, atraparon aquí solo a 1000 máscaras. No lo quieren dejar ir. Ya estaba la onda de choque muy bien conectada. Sí, no lo dejan ir. No hay seguimiento de la partida. Sin embargo, cuidado porque Railu está haciendo muchísimo daño. Así es, cuidado mucho. Ay, cuidado. Ay, ay. Y bueno, al final de cuentas, muy buena onda de choque. Impide que
que Mil Máscaras pueda escaparse. Estaban metiendo ya demasiado a la jungla. De hecho, están haciendo un buen trabajo, tanto como Mil Máscaras, tanto como Pino, los cuales se mueven juntos, tratan de colocar visión dentro de la jungla de Don Fercho, tratar de saber de dónde viene, hacia dónde va, e impedir que pueda moverse de forma cómoda dentro de su propia jungla. Es un trabajo genial el que están haciendo aquí, y pues un gran ejemplo de cómo se debe controlar una jungla en equipo, ¿no? Están aprovechando muy bien la movilidad, y la visión que están otorgándose ellos mismos para poder moverse de la manera más eficiente, castigarlos. Y claro, ¿no? Ese pequeño tropezón que vimos ahí en la jungla, pues es muy normal, y más cuando te atrapan en un muy mal parado, porque ahí el problema fue que quitaron a alguien al momento de utilizar la fruta, entonces lo dejan muy mal parado y termina muriendo solo y abandonado solamente el buen Mil Máscaras. Pero la verdad es que sigue siendo un... ¡Uy! El problema mínimo. ¡Esto podría ser mucho peor! ¡Uy! Sobrevive, están... Venom está igual, tanto mid como bot está a punto de caer debajo de la torre. Intentan sobrevivir al asedio. Un golpe más, se cayó, pero podría ser que la venganza es suya. Uy, lo logran, pero de todos modos el intercambio 2-1 es a favor de Quetzal. Así es, un excelente intercambio en el carril inferior. Bastante muy bien hecha la jugada. Sabían que tenían ventaja. Sabían que Eddie Warrior ya estaba muy castigado. Se ha forzado a utilizar la curación para tratar de salvar una vez más a Aquafrog, el cual de igual forma termina cayendo. Eddie Warrior no le queda otra opción más que seguir peleando. Y bueno, se termina llevando un asesinato que, si bien la situación era complicada, la tenían de perder y terminan sacando un asesinato, el cual les cae bastante bien. Pero atención, porque podría caer la primer torreta del juego. Termina cayendo la primera torreta del juego a manos de Pinos, del cual ya se está postulando como el MVP, yendo que es el que tiene el mejor marcador de los chicos de Quetzal, así que hasta el momento tiene el estandarte de MVP. El buen Pinot, sí, cómo no, digo, está haciendo un gran trabajo, pero la verdad es que mi voto tiene que ir no sé, creo que se nota más el trabajo de equipo en las manos de Mil Máscaras, y digo que, o sea, se nota porque creo que todos están haciendo un muy buen trabajo para mantenerse informados, para estarse hablando, para estarse cuidando las espaldas y respondiendo. Pero de esa manera han estado como muy haciendo valer toda esta coordinación a través de Mil Máscaras, que es el que más se puede mover a través de la jungla. Y creo que a mí me gusta mucho cómo ha quedado, ha hecho mucho, mucho daño. Así es, y cuidado porque Sun Jun se había forzado a utilizar el destello, termina llevándose junto con el destello. Las cosas se complican demasiado en la zona. Oh, no. Railu queda en contra de Don Fercho, el cual no responde. Railu no responde, termina por ser definitiva, pero creo que en una muy mala posición. Atención, porque Peanut y Mil Máscaras parecen no estar muy contentos con lo que pasó. Quieren pelear el dragón de los infiernos, no pueden llevárselo, se termina quedando. Podría haber entrada por parte de Okofrog. Ahí está. Ahí va. El destello totalmente forzado, pero no hay asesinatos, simplemente pequeños intercambios y un dragón para los chicos de Finir. Nada mal, ¿eh? Trabajo por parte de Finir, obteniendo ese dragón de los infiernos con... Y me encanta porque creo que está tan adecuada la temática del juego, la manera de jugar por parte de Quetzal. ¡Uy, vemos la agresividad otra vez aquí debajo de la torreta! ¡Lástima, qué lástima! ¡Muy triste, muy triste! De igual forma, Eddie Warrior se mete de más, no lo de las luces y termina cayendo, dándole un asesinato más a Sun Jun. Y es probable que la torreta del carril central también termine cayendo. Y sí, no hay nada que Don Fercho pueda hacer para evitar la caída de la torreta. Es posible que se venga invocando. Cuidado, porque tenemos la invocación del dios de la forja. Excelente avance retorcido para evitar el daño del llamado al dios de la forja. Tenemos también la definitiva, la cual no es suficiente para frenar a Bolo Man, el cual termina usando el destello de manera efectiva y salvándose de esta emboscada que la verdad le complicaba mucho las cosas a Pretak, es Loki. Así es, Breatak intentando mantener el control de la parte superior del mapa. Vemos cómo continúan, pues otra vez, ¿no? Castigando y atacando cada una de las estructuras y de los campamentos, dejando a Don Fercho, como tú lo mencionabas, muy, pues muy presionado y, por supuesto,
Ezreal ahí también intentando hacer lo mismo en contra de buen Don Fercho en encima de la bonificación roja. Y me gusta la manera en la que los chicos de Finir responden. Y creo que, no sé si a lo mejor nos están haciendo demasiado caso. Ya ves que querías tu mundo y estuvieron a punto de agarrar mundo. Y yo quería ver agresividad y nos mostraron agresividad. Lástima que debajo de la torre no funcionó, pero podría ser, están intentando recuperarse. La onda de choque. Excelente de Choco, Railu se había forzado a utilizar la pasivo, es el huevito sin presencia, llega excelente, wow, excelente presión glaciar, casi forzado el destello, pero continúa la pelea grande, queda nada más que Bretan en contra de todos, en contra de cuatro, defendiéndose como puede, aguantando como los grandes, viene el llamado del dios de la forja, en cuanto conecta en tres, que se puede venir, se puede venir la triple, vamos Bolomán, no, Bolomán dice, no puedo más, termina usando el destello, será que Eric Pecho puede hacer algo, no puede hacer más. Ahí está Sun Jun todavía. Sun Jun sabe que lo puede hacer, tiene el rango, solamente es cuestión de atinar los tiros adecuados, pero no lo va a continuar. Muy bien, no. Fantástica pelea. Y muy buena pelea. La verdad es que el llamado de la forja lo hizo excelente. Conectó muy bien la definitiva en contra de tres. Se terminó llevando un asesinato doble y dejando con una estructura menos a los chicos de Finir. Si bien los chicos de Finir se están defendiendo, van tres torretas a cero. Los chicos de Quetzal se están viendo superiores, están haciendo rotaciones excelentes, dominación del mapa, dominación de objetivos, que la verdad se da a notarlo. Totalmente, mi querido Pete. Digo, vemos los objetos que ya cargan son completamente superiores. Va a ser muy difícil que las siguientes batallas las logren ganar los chicos de Finir. Digo, hasta hace una, dos batallas creo que tenían una buena posibilidad de tener una batalla mediocre, más o menos. O sea, que no fuera perfecta, no digo que sean malos, sino que fuera una pelea normal en donde salieran victoriosos, como las vimos, ¿no? Cuando agarraron a IR con onda de choque. Intercambios muy sencillos de básicamente uno por uno, pero que poco a poco pues, se convirtieron en esta masacre, dándole un poco más de ventaja a Quetzal. Y ahora sí ya veo muy difícil que puedan concretarlo de una manera tan sencilla. Estos asesinatos, pues... no sé, ¿no? Como a cuentagotas que vimos ahí en contra de uno y otro, que no terminan en concretándose en ningún tipo de torreta, en ningún objetivo, más que ese dragón. Ahí vimos, una onda de choque, qué mala onda. Termina perdiendo la habilidad. Y pues ni modo, así pasan. Y ahora vemos como que Quetzal es bastante agresivo en sus movimientos de rotación, como tú lo mencionabas, ¿no? Y eso es fantástico ver cómo se mueven en equipo, limpiando, utilizando sus lentes para revelar y para cuidar todo el terreno de visión. Sí, así es, excelente limpieza de sentinelas en la zona de la jungla de Don Fercho, el cual no ha tenido la presión que él quisiera, que me hubiese gustado ver. Quizás Mil Máscaras le ha impedido tener esta presencia, está el avance retorcido, tenemos la pelea en el carril inferior, pero bueno, es pelea de costales, la verdad, no se hace daño ni uno ni otro, así que regresándolo, cuidado, más, pero el salto arcana por parte de Sun Jun para escapar, pero cuidado, porque se pueden venir muy complicadas cosas, también le pegó. Plisión Graciar, el control de masas es imparable, termina cayendo a Popfrog, no hay mucho que puedan hacer, nos mandan al carril inferior a ver la pelea de costal, sin embargo Don Chocho podría estar en problemas, el Ragnarok justo a tiempo para tratar de escapar de esta emboscada en la cual ya estaba más que metido, la presión en el carril inferior y presión en el carril superior va a ser devastadora, creo que se pueden llevar la torreta grado 2 del carril superior sin problema, Mil Máscaras recibiendo algo de daño, la onda que conecta en contra de Railu, pero no pasó más, simplemente un poco de daño en contra de Redlu, ya cuenta creo con, así es, ya cuenta con Bar en las hadas, así que la vida que va a tener ya es de considerarse bastante aguante y no hay mucho que los chicos de Finir puedan hacer, ¿no? La presión dividida se está haciendo notar en el carril inferior y superior, hay teletransportación por parte de Bretek, así que vamos a ver si hay algún tipo de pelea en el carril superior, Loki. Debe ser muy pronta, digo, está a punto de caer, así es que es hora de pelear o correr. Y van a decidir correr, yo creo, porque no tiene caso pelear ya sin... no, aquí viene como una iniciación a través de la teleportación. Muy buen el destello, excelente. Vamos a ver si logran contra iniciar con ese dios. Queda sus huevitos. Muy bien, el intercambio, vamos a ver uno a uno. Uy, vive el Maokai todavía, pero Finir
Ahí el ave chucho. Vamos, Aquafrog. Ah, caído una vez más. Y podría ser que aquí comience la batalla para Quetzal. Oh, buena onda para ganar algo de tiempo. Así es, excelente onda de choque para frenar a los muchachos de Quetzal, los cuales tenían ganas de más asesinatos, tenían ganas de más. Termina cayendo la torreta del carril central y los muchachos se movilizan a la zona del dragón, que es otro dragón de los infiernos. Y si bien le sirve demasiado a los chicos de Quetzal, creo que lo necesitan aún más los chicos de Finir. Pero Quetzal dice, esto es mío, me lo voy a quedar y no hay nadie que pueda hacer algo para llevárselo, a menos que... Uy, ojalá, mucha suerte. Pero es llegar un poquitito tarde, casi, muy cerca. Unos un segundo y medio tal vez tarde. Pero otra vez, ¿no? En esta ocasión vamos a ver cómo los chicos de Quetzal pues comienzan ya a pisar ese acelerador. Si hace unos momentos tenían, veíamos ahí que varios cargaban ya con 1,000, 1,500 en sus bolsillos. Vemos a Erreal con 2,040 ya. Quizás pues ya a punto de también hacer una compra importante la siguiente. Quizás un ítem completo de lo que está esperando. La verdad es que no creo que tengan mucha prisa. Se encuentra en una posición muy, muy cómoda a pesar de todas las veces que lo han cazado. Que sinceramente... los chicos de Finir, pues sí lo han estado presionando bien, creo. Digo, es el personaje que más ha muerto. Para ser Erreal, pues creo que está... es admirable. Pero otra vez, ¿no? Los chicos de Quetzal han sabido aprovechar muy bien los sacrificios en contra de las personas que han caído en las batallas. Volteando normalmente, ya sea un intercambio de 1-1. O ganarles finalmente un 2-1 entre los asesinatos. Pero lo que sí es que logran siempre capitalizar, ya sea con una bonificación, como lo estamos viendo aquí por parte de Errol en su propio campamento, o con algún tipo de estructura, ¿no? Entonces, así es. Por eso llevan tanta ventaja los chicos de Quetzal. Y ahora, la posibilidad de pelea, mi querido Pete. Vamos a ver si tiene teleport allá abajo, Voloman, si así es. Sí, Voloman cuenta con teleport. Parecía que iba a haber ahí un tipo de pelea en la zona del río. Al final de cuentas, no termina más. Los disparos certeros que logra conectar en contra de tres... integrantes de Finir y no puede caer la torreta del carril central. El carril inferior ya cayó, excelente embestida por... uy, la onda de choque que queda muy lejos de conectar, excelente reacción por parte de Jun Sun Jun para evitar el uy, daño. Ahí va, lo va a intentar. Wow. Sí. Los reflejos de gato, señor. Bien, buenos reflejos por parte de Aquafrog, el cual logra esquivar de forma excelente la presión glaciar, el cual mis máscaras, bastante agresivo, ¿no? Destello, presión glaciar. Me gustaba la iniciación, me gustaba la idea de esta iniciación. Desafortunadamente, afortunadamente, Aquafrog contaba con los reflejos necesarios para esta fase. Y atención, porque es probable que tengamos un Sneaky Baron. Al parecer no hay visión por parte de los chicos de Finir y podrían llevarse esta bonificación sin problema, Loki. Ahí van, ya se dando cuenta, están intentando meterse poco a poco, pero las paredes al estilo Trump, frías como su mirada, intentando mantenerse cerca del gusano, y creo que no lo van a lograr. ¿Cuánta vida le queda? Solamente 4,000, muy cerca todavía de poder pelearlo, ya está metiendo ahí el señor... el Don, el Fercho, y lo logran reiniciar, nada mal. Buena batalla, buen stall. Así es, lo hacen muy bien, tratan de meter la presión, bueno, meten la presión suficiente para que los chicos de Quetzal se vean forzados a detener este asedio en contra del varón. Sin embargo, bueno, los costales del carril inferior siguen peleando, siguen dándose cachetadas sin recibir daño alguno, así que cuidado, porque de igual forma Oriana está muy, muy mal herido. En cualquier pelea, si no se posiciona bien, podría terminar... cayendo, así es, y cuidado, porque se están adentrando de más, se están metiendo en una zona bastante complicada, y pelear en ese tipo de zonas tan cerradas creo que le favorece bastante a los chicos de Quetzal por la presión glaciar, por la tormenta de hielo de Railu, sí. Sí. Cuidado. Le dan, pero no se muere. Uf. Muy, muy castigado, un integrante menos, y esto podrán aprovecharlo los muchachos de Quetzal para tener el round 2 con el varón. Más les vale, ahí están entrando ya una vez más con la iniciación, esperando que no haya interrupción en esta ocasión, y por supuesto vemos ahí a Railu mantenerse de guarura en la entrada, y vemos si del otro lado puede entrar Don Fercho, y lo está logrando. Aquí viene un poquito de agresividad, viene con el Ragnaros, está metiendo, está muy nuevo, se va a morir, logra flashear, excelente la onda ahí por parte de Oriana, pero ¿será suficiente? ¡No! Cae finalmente ese vikingo, y ahora continúan los demás.
Así es, ¿verdad? En graves aprietos será que escapa. No, no puede escapar. El daño es realmente imposible de aguantar para Bretek. Y los muchachos ya tienen libre entrada para llevarse a esta que es la guapa del baile, el Barón Nashor. Creo que fue una entrada bastante apresurada por parte de Don Percho. Se le ganan los nervios, le gana la desesperación. Trata de meterse al pit del Barón. El Barón aún contaba con bastante vida. Y bueno, el resto de historia, se ha justo a utilizar destello, no puede escaparse gracias a un excelente pilar de Railu, que está haciendo un juego excelente, está dando un juegazo con Anivia y se está viendo reflejado tanto en el marcador como en la diferencia de oro, que ya sobrepasa los 10.000 de oro. Así que los chicos de Quetzal deberían cerrar el juego sin ningún problema. Vamos a ver si los chicos de Findir permiten que Quetzal siga pasándoles por encima de esta manera, o se van a poder defender, van a poder, sobre todo con Fetch, que necesita recuperarse, se ha quedado atrás en cuestiones de oro, de nivel. Creo que está un poquito atrás, a diferencia pues de Railu o de Sunjin, en el cual ya están bastante armados, ya tienen un poco de daño. Así que él es prácticamente imposible a Don Fercho aguantar todo el daño que los muchachos de Quetzal están haciendo. Y cuidado, porque Beta podría estar en graves problemas. El regreso de las plumas, que no es el suficiente, la avanza. Se arma la pelea a lo grande. Penut apenas si sí alcanza a esta parte. Termina cayendo en manos de Mil Máscaras. El mismo Makoto, el llamado del dios de la forja, bastante oportuno. No logra conectar el cabezazo, pero asesinato doble para Mil Máscaras. Se puede venir la triple. Vamos a ver si Rich puede escaparse. Al parecer no está la onda de choque, pero no fue suficiente, porque Sun Jun llega a reclamar el asesinato y la presión va a ser imparable. Los muchachos de Quetzal dando un juegazo, y es probable que aquí se lleven torreta de inhibidor y hasta una o dos torretas del nexo. Es posible que hasta ya terminen el juego, ya que el tiempo de reaparición es bastante elevado. Se van a llevar todo, mi querido Peter. Ahí están ya trabajando esas últimas dos torretas, y con la bonificación del Barón está más que claro que la victoria está quedando para los chicos de Quetzal, que pues logran cerrar este juego de una manera muy eficiente, como tú lo mencionas, después de esa última pelea. Yo aplaudo y admiro muchísimo la agresividad por parte de los chicos de Fini. Aquí no lo van a intentar simplemente para caer como los grandes de pie al momento en el que destruyen ahí finalmente ya ese nexo. Por parte de los chicos de Finir, felicidades para Quetzal por su victoria, y bueno, esperemos que estén listos para continuar con lo que será la siguiente batalla, porque espero que en un momento podamos treparnos directamente a este siguiente encuentro, en donde la verdad es que yo estoy muy 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 emocionado, porque fue mucho más no sé si cerrado es la palabra, pero definitivamente fue más emocionante de lo que yo hubiera esperado. Creo que las decisiones que llegaban a tomar los chicos de Finir a veces era un poquito alocado. Sí se notaba de repente. Creo que la primera vez que vimos ese Tower Dive donde no lograron matar a nadie, a la Karma, fue claro. Pero, pero qué manera, qué estilo, qué porte. Qué bien jugado por parte de Finir, me encantó. Su agresividad, su entusiasmo, y por supuesto espero que lo vuelvan a demostrar una vez más. Quizás les permite acercarse a una victoria en contra de un equipo pues bastante decente, muy 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 potente, y claro, de primer nivel, o bueno, cuando menos de un nivel bastante alto. Los chicos de Quetzal demostrando un control total del juego, no se esperaron. Creo que a mí lo que más me encantó fue ver cómo al momento en el que se dan cuenta de que están empezando a perder terreno por la agresividad extra que están tomando los chicos de Finir, inmediatamente toman un paso atrás y dejan que se predicen la mayoría de los movimientos agresivos. Se dan cuenta de que son mucho más impulsivos que nada más una agresividad bien pensada, y por eso tienen esos momentos en los que logran, por ejemplo, lo del Barón, ¿no? O sea, vimos cómo entraron con todo. Quetzal sabía perfectamente que no sabían a cuánto estaba el Barón. Le dejan completamente el paso y tronaron, ¿no? Entonces creo que Quetzal no solamente comprende el juego en sí, sino la mente de sus oponentes. Entonces, bravo a estas aves tan paradisíacas que el día de hoy entonces nos acompañan con sus cantares. Bueno. Sí, lo hizo muy bien los chicos de Team Quetzal. Tienen bastante sinergia. Se ve que tienen muy bien trabajado
El macrojuego, el metajuego, todo lo tienen muy, muy, muy bien trabajado, lo hacen muy bien los muchachos. De igual forma, reconocimiento total para los chicos de Finder, los cuales no se dieron por vencido. Jugaron muy bien, trataron claro. de sacar muy, muy buenas jugadas. Se quisieron sacar jugadas de la manga que, la verdad, sí eran de. Ya lo vi. No, no, son muy buenas jugadas, son geniales, son geniales. Ah, ¿ya viste Cotorro o qué? Sí, el cotorro mágico. Sí, no, no es un quetzal. No es un quetzal. Y detrás de todo, detrás de todo ave hay un monstruo. Bueno, debajo de todo ave hay un monstruo. Entonces, este es muy tranquilo. Ahí está haciéndome compañía. Y no sé si estén listos los chicos, pero hay que avisarles ahí que están, primero que nada, ready. Nada más dame chance de entrar porque me está diciendo que no me deja entrar. Oh, ¿sabes qué? Ya está, ahora sí puedes hacerlo. Gracias, gracias. Ah, ok. Con razón, no me dejaba entrar, sé que era inválido el código. Sí, no, justamente estaba llenito y los chicos, tanto Finir como Quetzal, son unos verdaderos caballeros, la verdad. Creo, bueno, cuando menos lo que nos ha tocado observar de ellos a través del lobby, lo poco que se puede juzgar de una persona a través de esta interfaz de Flash. Pues que son muy buenas personas, digo, son muy, muy, muy atentos con nosotros, con la manera en la que se acomodan. Y ahorita, por ejemplo, sin decirles nada, se dieron cuenta de que faltaba un caster y se movieron todo. Entonces, muchísimas gracias. Nosotros estamos listos. Sí, ya estamos listos. Así que para cuando quieran comenzar. Muy emocionados. Gracias. Gracias mil. La verdad es que son muy buenos equipos. O cuando menos a mí me están encantando ver sus partidas. Y a lo mejor, no sé si sea realmente así la manera de finir de jugar siempre. Porque yo pedí sangre y tuvimos sangre. Y otros montones de fluidos que les brotaron a los chicos de finir después de las peleas. Pero, no pasa nada. Genial. Genial. No pasa nada. Es está súper chido, qué bueno que puedan. Tomen su tiempo, chicos. Es mejor que se diviertan en las partidas, que las piensen bien y que, por supuesto, que pues, vayan a comer y todo esto, ¿no? Recuerden descansar. Así recuerden es. Descansar siempre la vista y estiren sus manos. Es muy importante. Siempre que estén jugando. Así no manches, digo, la neta, más para gamers completos de alto rendimiento, como posiblemente sean todos ustedes, queridísimos y exquisito público conocedor de Esla TV, pues de seguro juegan muchísimos juegos y posiblemente mucho más demandante uno que otro en cuestiones mecánicas, ¿no? Entonces recuerden estirar, siempre es muy bueno, no importa lo que jueguen. Vamos directamente a la partida, mis queridísimos amigos, estamos entrando directamente en las elecciones y bloqueos de esta segunda batalla entre los chicos de Team Quetzal, que justamente estarán del lado izquierdo, con el color azul, y del lado derecho estarán con el color rojo los caballeros y los finísimos Finir, ahí intentando ganar su primera batalla en esta ronda. Entonces mucha suerte y pues mi querido Pete, ¿qué esperas en esos bloqueos? ¿Crees que veamos algo interesante o algo similar? Digo, estamos viendo lo mismo, ¿no? Casi nomás el Olaf. Sí, nada más el Olaf ha sido lo que hasta el momento ha sido distinto en cuanto a los bloqueos. Se ha bloqueado Kai, se ha bloqueado Trondo. Vamos a ver si se repite el bloqueo de Morgana. Yo espero ver a Mundo. Creo que si los chicos de Pekín hubieran piqueado a Mundo en lugar de piquear a Mokai, hubieran ganado 100%, man. Sin temor a equivocarme, lo puedo decir. Así que, Swain también, que también podría causarles problemas dependiendo la composición que quieran usar. Ahí está la repetición, ¿no? Una vez más, Morgana bloqueada. No sé si Morgana esté como tal fuerte, le hayan hecho cambios drásticos, pero he visto que también en la escena profesional también se ha estado usando a Morgana, ¿eh? Sí, se está haciendo muy popular y en especial yo creo que por lo fuerte que es quizás la atención a los tiradores y a los asesinos, uh-huh. En donde ahorita es muy valioso tener la posibilidad de tener algo de inmunidad. Lo mismo quizás por Olaf. Y esto nos habla quizás también de cómo se están manejando mucho los el control, el CC, de quién viene, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos tiradores con CC, tenemos muchas jungles con CC, muchos tops con CC. Digo, Ornn es un clásico, ¿no? Y son de este tipo de cosas que de repente requieren de poder atravesar mucho control y pues una Morgana puede hacer que cualquiera lo logre, ¿no? Entonces puede ser de este tipo de cuestiones y por supuesto ya vemos cómo aparece inmediatamente hablando de muchos CC. ¿Qué opinas tú de Skarner? Mi querido Pete.
Skarner. Y fíjate que también he estado viendo Skarner, creo que hace como, bueno, ya tiene un poco de tiempo, como 2 semanas tal vez. Creo que llegué a ver algún Skarner por ahí infiltradillo dentro de los juegos de la escena profesional o del ámbito competitivo como tal. Creo que podría ser útil y más en contra de un Jhin, como estamos hablando ahora, que es con muy poca movilidad, una presa pues básicamente fácil, dependerá mucho del resto de la composición para ver la protección que le van a dar como tal a Jhin. Pero Skarner me gusta, creo que es también campeón con bastante control de masas, tiene movilidad dentro de la jungla, podría causar muchos problemas a los chicos de Fyndir, y más como lo mencionaba, ¿no?, por el hecho de tener un campeón sin movilidad como lo es Jhin. Pero bueno, cuenta con un Brahma, así que podría haber ahí un poco de protección, la suficiente, ¿no?, para mantener a salvo a Jhin. Pero hasta el momento me gusta lo que veo, me gusta el hecho de ver un Thresh, me gusta mucho ver soportes que son playmakers, soportes que te sorprenden, ¿no?, que de repente, cuando menos te lo esperas, ya tenemos un destello y un despellejar, o una sentencia de muerte, o una predicción de una sentencia de muerte hacia donde va a flashear el enemigo. Todo eso son cosas que me gustan mucho, así que espero que se hagan presentes en este juego, Loki. Yo espero que sí, me parece que tenemos una buena posibilidad de ver esto por parte de los soportes. Son muy buenos y también muy agresivos. Entonces me encanta ver cómo estamos viendo esas picks y counter picks, o cuando menos las proposiciones y sus contrapartes, sus respuestas. Porque tú lo mencionas, ¿no?, la falta de movilidad, por ejemplo, de Jhin, pues lo hace muy muy buen objetivo, ¿no? Y tienes a Nivea que inmediatamente regresa por parte de Ryloo, que la verdad es que hizo un trabajo impresionante. Al momento de, no, otra vez, de estar consiguiendo asesinatos él solo en el carril medio, aprovechando ese mal paso por parte del oponente y poniendo esa pared de hielo para que pueda recibir 2 torretazos, hasta 3 creo. La verdad es que demuestra una capacidad con el personaje fantástica, y que conoce muy bien los duelos posiblemente. Entonces vamos a ver, aquí selecciona a Nivea, creo que ya después del Corki. Entonces vamos a ver qué tal le va en contra de este tirador tan híbrido como lo es nuestro querido Yordle, del Yordle Cóptero, del Ruffle Cóptero. Porque pues es duro. Sí, es duro, y es un pick también hasta el momento inusual. Ya hace tiempo creo que no veía un Corki en el carril central, ni mucho menos como tirador. Así que vamos a ver qué tal le va a ir a Edge Richter en el carril central. Yo pensé, de hecho, yo antes de ver el bloqueo de Swain, pensé que iban a bloquear a Nivea. Creo que a Nivea fue un factor muy importante dentro de la escuadra de Quetzal para poder llegar a la victoria. Y la verdad, sí dije, yo no sé si la van a bloquear, porque sí podría ahí medio causarles problemas una vez más. Sin embargo, deciden dejarla libre a cambio de esto. Bueno, ¿será? Será el Mil Máscaras, lo sabe todo, el Mil Máscaras lo pone todo, el Mil Máscaras se sube a todo, y podría ser, yo confío en ti, Mil Máscaras. Ahí está. Confiaba, pero no me decepcionas tampoco, está muy bien, me parece una selección excelente a Sion, a pesar de que los cambios que tuvo hace poco, también vemos que sigue siendo pues una buena opción en cuestión de CC, ¿no?, que es lo que hemos estado observando. Por parte de los chicos de Quetzal del lado izquierdo, pues se ve bastante propositivos todos, ¿no? O sea, puede ser Skarner el que inicie, puede ser Thresh el que inicie, puede ser Anivia quien inicie, puede ser Jinx o el mismo Sion. Entonces, mostrando que todos son una fuerza que tiene que ser respetada, los chicos de Quetzal, y del otro lado, una combinación bastante interesante, ¿no? De hecho, sí, muy, muy interesante. Me hubiera gustado más ver a un Galio y una, tal vez. Creo que el daño mágico sí le va a hacer falta a la composición de Fyndir. Sí. Si bien Corki tiene daño híbrido, creo que no es tanto como el daño AP puro, como el que una Orianna incluso podría usar. Creo que Orianna hubiese funcionado muy bien en esta composición, teniendo una iniciación, un cataclismo, una entrada heroica. Pero y son, finalizando. Perdón, sí. Pero son ese tipo de cositas, ¿no?, que yo creo que hacen que a lo mejor las decisiones sean muy difíciles. Tú mencionabas la Nivea, ¿no?, que no tuvo ese bloqueo. Yo creo que el Corki, de alguna manera, es parte de ello, ¿no? O sea,
Tienes un personaje que yo creo que se siente mucho más confiado, Preacher, para poder lidiar con las áreas de peligro que tiene Anivia y, por supuesto, abusar un poquito de la movilidad de Corki en contra de lo que puede hacer Anivia, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? A lo mejor una Orianna hubiera sido una muy buena selección, pero creo que es más que nada Preacher quizás diciendo, con este sí me lo doy. Con este le voy a ganar, ¿no? O sea, con este, más que la composición, más que de lo bueno que podría ser las ondas de choque y toda la movilidad y ralentización y escudos, es yo creo que Preacher diciendo, me voy a poner, se va a poner dura la cosa, voy a sacar las big guns. Sí, de hecho sí, no lo había pensado de esta manera, creo que tiene razón, creo que el Corki se sacó más que nada para contrarrestar lo que Anivia pudiese hacer, pero sí, como lo mencionábamos, no creo que sí hubiera sido muy buena una Orianna, hubiese sido un bastante, bastante útil, ¿no? El Bumbo Combo ahí sí se Sí. hubiera hecho presente a diestra y siniestra, pero bueno, no vamos a ver qué tal le va a los chicos defendiendo, los cuales pues Clarín. tienen que levantarse, ¿no? Esperemos poder tener un tercer juego, el cual Es pues, haría más posible, ¿eh? emocionante las cosas. Yo lo creo, yo lo creo. También digo, es normal que los chicos de Quetzal pues se puedan sentir quizás ellos. Como en una torre de marfil y digan, oh, es que tengo que terminar esto rápido, ¿no? Porque no están a mi nivel, lo que tú quieras, no lo sé, ¿no? O sea, no es necesario que así sea, pero poniéndonos en una situación hipotética así, quizás podrían estar intentando no arriesgarse de ninguna manera, ser muy agresivos, cerrar esto rápido, ya calaron al oponente. Pero sinceramente vimos como pues, un mal pasito o de repente ese entusiasmo y ese corazón característico de todos los clásicos héroes de anime está en el corazón de Finny. Porque tiene toda esa actitud como de ¡sí, vamos! No sé, yo lo veo mucho en esas jugadas, ¿no? En especial la iniciación súper agresiva y buscar esos kills de todo el equipo en contra de uno. Y se me hace que. Y siempre verlo en todo momento, ¿no? No vi ningún momento en el que no estuvieran buscando una pelea. Por supuesto que no está bien. Hay momentos en los que tienes que ser muy conservador y algunas habilidades, algunos ultimates que de repente se utilizaban, por ejemplo, la onda de choque, que afortunadamente solamente ocurrió muy poco, pero había momentos en los que te abrías a posibilidades en donde te agarraran una torreta o te empezaran el varón porque te quedaste sin una habilidad, sin un ultimate nada más porque estar jugándole al valiente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora si demuestran esa misma agresividad. Ojalá que sea un poquito mejor pensada. Creo yo que el Jarvan y por supuesto el Galio, como tú dices, tiene que ser muy bien utilizado en la cuestión de proteger, yo creo, estas dos fuentes de daño que van a ser Corki y Jhin. Y vamos a ver, espero que lo logren, porque la verdad es que hemos visto que Quetzal se nota que se pueden adaptar, se nota que saben contrarrestar lo que sus contrincantes proponen. Entonces los chicos de Finnir pues van a tener que adaptarse a lo que propongan, a lo que a la, a la Pues sí, a la adaptación de Quetzal. Entonces, vamos a ver si Sí, de hecho. responden bien, porque si no, estos dos tiradores, si llegan al juego tardío, me parece que pueden hacer maravillas. En total acuerdo, la verdad, sí, tienes razón. Tiene que adaptarse Finnir a lo que proponga Quetzal. Y bueno, no, vamos a ver si logramos ver por ahí alguna combinación, tal vez de un cataclismo, fisura Clásico. glacial. Entrada heroica, podría haber unas combinaciones muy, muy buenas, siempre y cuando, bueno, hagan uso correcto de los recursos, como ya lo mencionabas, ¿no? No malgastar recursos que son importantes usarlos en peleas en equipo. Vamos a ver si los chicos ya se levantan de este pequeño desliz que han tenido. Y bueno, no, ya estamos dando prácticamente comienzo a esta partida, mi estimadísimo Loki. Así es, mi buen Pete, estamos ya iniciando con esta segunda partida en este sub. ¡Es la challenge! Recuerden que nos pueden acompañar, pueden ser parte de la discusión en nuestras redes sociales. Ahí estamos en Twitter como @eslapro y por supuesto, acompáñenos, mándenos comentarios, ya sea al chat o al hashtag de Es la Challenge. También los seguimos mientras que avanzamos
hacia la CPMX9 con el hashtag CPMX9, es decir, Campus Party. Allá nos vemos en la Expo Santa Fe. Y recuerden que si ustedes quieren ser parte también o quieren una oportunidad para participar en la LCE, que tendrá justamente su final en esta Campus Party, pueden inscribirse. ¡Uy, el destello! Termina conectando en contra. El destello también de forma muy defensiva. Queda Pinot solo. Vaya. Mira, no me decepcionan. No me decepcionan ni un momento. Sí. Van por todos los dos equipos. Fantástico. Y nada más para terminar mi comercial. Recuerden que si quieren ser parte de estos momentos de manera universitaria y muy académica, se pueden inscribir ustedes en su universidad en la LCE, la Liga Colegial de eSports. Pueden consultar información y recibir todo lo que necesiten a través del contacto @esla.pro. Muchas gracias. Y pues bueno, ahí vimos el comienzo de esta batalla tan encarnizada que comienza desde los primeros segundos. Ojalá que sea así interesante lo que continúa. Y nada mal, la información que están obteniendo, las sentinelas ya revelando un poquito del posicionamiento. Y claro, esperamos que todo, pues que hagan algo con esta información, ¿no? Quizás incluso deciden ir a pelear esta bonificación. No lo creo, simplemente se van a dedicar. ¿Cómo no, Lo están esperando. Cuando menos por un momento, Sun Jun y Thresh, el buen Peanut, se encontraban quizás en posición de atacar. Pero nada, todo tranquilo en los primeros minutos del juego. Incluso Mil Máscaras se roba la bendición roja de Don Fercho. Una vez más va a comenzar a hacer presencia, Sentencia de Muerte no conecta. En base a la información que tenían en la zona inferior de que Don Fercho iba a comenzar en el azul, va Bolomán y va Mil Máscaras a llevarse esta bendición, la cual yo siento que le cae de perlas. Va a tener ahí un poquito de ventaja en cuanto a oro y experiencia. Vamos a ver si hace buen uso de este recurso extra que tiene, que yo creo que lo va a hacer. Como lo mencionamos anteriormente, Mil Máscaras ha estado haciendo un juegazo, ha estado jugando muy bien, sabe dominar muy bien la jungla, sobre todo la jungla del rival. Completamente, ¿no? Y otra vez, me parece que a mí me encanta que se note ese trabajo en equipo. Incluso también los chicos de Finir, ahorita que llegó Don Fercho a sus agarracos. Qué bonita. Qué buena intención por parte de Peanut. Casi conecta, pero de todos modos utiliza ese... no puedo creer que se me ha ido el nombre. El desgarrar, el despellejar, exacto. Utiliza un muy buen despellejar para atraerlos. Y bueno, el intercambio decente por parte de los chicos de Quetzal. Pero todavía se mantienen en una buena posición los chicos de Finir. Sí, tiene que jugar bastante seguro, ¿no? Tratar de esperar el error. Vamos a ver si logran hacerlo de manera efectiva, ¿no? Esperar el nivel 6, que yo creo que es lo que más les favorece a los muchachos de Finir, ¿no? Este nivel 6, esta ruptura glacial, el llamado Senna, que podría ser el partícipe o el comienzo de una emboscada efectiva en el carril inferior, más teniendo a un Jarvan 4 que es bastante útil, bastante movilidad, un potencial de emboscada bastante bueno, así que podría venirse en cualquier momento. Sentado, y cuidado porque ahora Prietrek está teniendo muchos problemas en contra de Boloman, el cual está dando un juegazo. Peanut no le importa, cuidado porque podría estar en graves problemas, queda aturdido con los golpes conmocionantes. Está la ignición, bastante castigado, el último básico y la primera sangre se la termina llevando Aquafrog, haciendo un uso excelente de sus habilidades para llevarse la primera sangre. Y cuidado porque Sun Jun podría estar en problemas. Excelente movimiento de cadera. El movimiento de cadera que no lo tiene ni Shakira Loki. Fantástico el trabajo ahí de los chicos de Finir para concretar un asesinato. Y muy bien leído por parte de Sun Jun. No quiere perder nada más. Ya le costó un compañero de baile y pues bueno, ahí tiene que aventarse unos pasitos chéveres él solito debajo de la torre. Vamos a ver si esta primera sangre pues le sacan todo el provecho, porque a pesar de del oro extra, siguen muy poquito arriba en oro. Básicamente unos 300 de oro por parte de los chicos de Finir, pero no es la gran cosa. En medio me encanta ver lo que comentábamos, ¿no? Este dominio un poco más evidente por parte de H. Preacher en su Corki. Quizás le está costando una cantidad de mana decente, pero miren nada más cómo se encuentran en vida. Están en una muy buena posición. No ha venido nadie a molestarlo. ¿Y quién lo va a hacer realmente, no? Intentar quitar un Corki de la línea es algo complicado, y más cuando tiene teletransportación.
y su posibilidad de escapar con la Valquiria. Entonces, buen trabajo por parte de los chicos de Finir, que hasta el momento se encuentran un poquito a la cabeza todavía. De hecho, ya están emparejados en oro. Oh, oh. Así es, cuidado, porque tenemos la excelente emboscada, el destello, aún cuenta con sentencia de muerte, la ignición. No se puede ir, creo que se mal posiciona, no se da cuenta de que ya no está Peno en el carril inferior y bueno, terminan llevárselo. Justo lo que comentabas, ¿no? Le estabas aplaudiendo, que estaba haciendo todo muy bien, que le estaba yendo muy bien, contaba con la Valquiria. La maldición. Muy difícil. La maldición de los halagos de Loki. No. Sí, y arriba podría ser también un problema. Espero que lo pueda escapar y vemos todo, ¿eh? El destello, el ultimate. ¡No! ¡Uy, qué bonito! Pasito tuntún, le dice ahí. Fregatak y dice: no, yo, a mí eso no me gusta, yo me voy a mi casa. Tiene teletransportación, ojalá que vuelva pronto, porque la verdad es que va a perder unos cuantos súbitos. Y continuamos viendo, ¿no? Cómo los chicos de Quetzal, pues un paso constante, muy seguro. Ya vemos la diferencia en súbitos en la. Perdón, estoy yo chuego aquí con los rostros en el interfaz, con razón todo me está dando vueltas. Es simplemente un desfase que yo tengo aquí. Pero seguimos viendo una buena cantidad de súbitos a favor de los chicos de Quetzal. La jungla sigue teniendo un poquito de ventaja para Mil Máscaras. Por supuesto, no ha estado tan activo como Jarvan. De cualquier manera, aquí viene la posibilidad de la primera pelea. Así es, y cuidado porque se queda además. Cuidado, Mil Máscaras ya está cerca. Cuenta con todo el kit de habilidades. El destino por parte de Warrior para tratar de escaparse. Sigue Sunjun para llevarse. Uy, cuidado porque ya le cayeron todos. Sunjun podría estar en problemas. Se puede venir el aturdimiento por parte de Warrior, que al parecer no logra conectar. Está la teletransportación por parte de Voloman, el cual parece contar con definitiva. No, no hay fuerza imparable. Y cuidado porque Sunjun podría estar en problemas una vez más. No hay seguimiento. Quieren el nivel 6. Quieren nivel 6. Están desesperados. Están desesperados por tenerlo en el carril inferior. No logran tenerlo de experiencia. Y van a tener que regresar a la línea a farmear un segundo. Mientras que el dragón está a punto de caerse. Se está arriesgando otra vez demasiado. No tiene visión. Viene la entrada también por parte de Galio. Intenta separar el equipo. Ahí está con del lado derecho. Muy bien los tiros por parte de Jin del otro lado. El dragón continúa golpeando a Don Fercho. Y quizás no lo va a lograr, ¿eh? Uy. Se lleva a Don Fercho. Y ahora no hay manera. Y al final de cuentas es Corki quien logra obtener el dragón. Y el intercambio 1-1. Los dos equipos no quieren ceder nada. Viene también el señor Voloman una vez más golpeando con su hacha a Corki. Y bueno, se separan en el último momento. Qué pelea tan extensa, tan larga, tan llena de todo. Fue un excelente cohete raqueta mortal por parte sí. de Sun Jian para llevarse a Don Fercho y darle la posibilidad de llevarse este dragón. Uy. De los océanos, que le sirve demasiado a los chicos de Quetzal, ¿no? Ya se han emparejado las cosas, una pequeña diferencia nula de oro, ya no hay diferencia de oro, así que las cosas parejas, parejo los caballos, y ya de cuenta que tenemos partida nueva, mi Loki. Nueva, nuevecita de rechupete, sin una de rechupete, ¿eh? Pero lo que sí está muy, muy claro es eso, ¿no? Que los chicos de Finir han logrado hacer un gran trabajo en estas peleas, manteniéndose pues un poco muy, muy parejo de Quetzal, a pesar de que cada vez es más difícil mantener esa igualdad económica. Los chicos de Finir están en una buena posición, están castigando algunas cuantas torretas por primera vez en la parte inferior. Esperemos que no se queden demasiado, ya que aquí viene Jinx ya con el espadón, entonces podría ser algo complicado. Bueno, de hecho, Jin no ha regresado. Yo estoy miope, exacto. Todavía tiene 1000 de oro ahí. Sun Jian no se ha regresado. Entonces, siguen siendo líneas muy tranquilas a pesar de la posible victoria por parte de los chicos de Finir. Y, por supuesto, tener esa bonificación de dragón de los océanos les va a permitir estar en la línea un poco más que sus contrincantes. No por mucho. ¡Uy! Ve nomás la agresividad aquí por parte de H, pero creo que se le pasó un poquito la mano. Más vale pájaro en mano. Dicen por ahí. Sí. No calculó la potencia de la Valquiria. Se termina yendo de más. Un pequeño empujón a Railu, pero no hay problemas en el carril central. Ya le dan la respectiva bendición azul a Railu sí. para que pueda seguir spameando la tormenta de hielo, la ventisca. Sin embargo, bueno, no, un juego muy, muy interesante. Ya están proponiendo los chicos de
Y cuidado, ¿por qué tenemos pelea en Carson? No, una pelea básicamente intentos, ¿no? De intercambio de daño. Excelente, aturdimiento, muy bien conectado. La Valkyria para escapar. Y como lo mencionábamos, ¿no? Fenrir ya está proponiendo, ya está haciendo su juego, está tratando de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Simplemente, y cuidado, porque tenemos ya la emboscada. Se puede venir el empalar, que puede ser, no va a ser necesario. El aturdimiento, muy bien por parte de Poloman. Y terminan dejándole el encinado. Pero cuidado, porque nos vamos directamente al carril inferior, Loki. Ey, fíjate, estos momentos en los que justo iba a decir que la posición como general o semiglobal por parte de los chicos de Fenrir es algo, es triste, porque tienen esos momentos de rotación en donde de repente no han logrado ponerse en una buena situación. Vimos cómo estuvo muy cerca Don Fercho de tener una iniciación muy bonita en contra de Pinot y Sun Jeon, pero no había nadie. ¡Uy! No, la sentencia, además. Esto podría ser muy triste, ya que están recibiendo muchísimo daño. La torreta del medio también está siendo defendida por parte de Don Fercho, pero ¿por cuánto tiempo? Y más en contra de una Nibia con una bonificación azul. Aquí abajo no han logrado sacarle nada a este empuje, y pues tiene que regresar Corki al carril del medio a continuar con su farmeo, que otra vez en juego tardío se puede poner muy complicado, ¿no? Lo mencionabas, lo eficiente que puede ser la Nibia en las peleas, y por supuesto Jinx, muy buena también en este tipo de peleas de juego tardío. Quizás puede ser un poco más complicado la batalla para los chicos de... No lo sé, ¿quién crees que tenga una mejor posibilidad en juego tardío, tu querido Pete? En juego tardío creo que pueden tener ventaja los chicos de Fenrir, por el hecho de que creo que Jinx escala un poco mejor que Jinx en juego tardío. Creo que el juego de Jinx o el pico de poder más en juego medio, creo que sí, juego medio temprano, medio tardío, pero ya en tal como en el juego tardío creo que Jinx podría tener ventaja en ese punto del juego, por la itemización, por el daño tan explosivo con el último básico. Creo que podría tener un poco de ventaja, más bueno, teniendo ya la protección de eso, un Braum muy tancado, de un Galio tancado, de un incluso el daño que podría estar haciendo Don Fercho con el Tendrata demasiado. Todo el combo, si es de considerarse a un tirador prácticamente, si no lo mata de una, lo deja básicamente agonizando. Entonces creo que en juego tardío podrían tener más oportunidad los chicos de definirlo. Ok, eso me gusta escucharlo. Tenemos un buen pronóstico para los últimos minutos, ya que estamos apenas llegando al minuto 13, apenas unos 10 segundos más, y pues nos vemos otra vez cómo se vuelven a despegar los chicos de Quetzal a puro farmeo limpio. Y bueno, esa emboscada de carril superior, por supuesto, que ayuda, pero vemos cómo la diferencia... ¡Oh! Cuidado, aquí abajo se va a poner peor. De hecho, ¿cuál farmeo? Van a farmear los debajo de la torre, va a cambiar de posición ahí simplemente, pero viene con todo, ¿eh? ¡Chuchu! Así es, llega el trenecito que no logra conectar con la invocación del heraldo de la Greta. Excelente sentencia de muerte por parte de Pinot, que no es suficiente porque termina siendo provocados por Greta. Cuidado, porque aún hay gran entrada triunfal, así que podrían complicarse las cosas. Se arma el arame en el carril inferior, pero no hay nadie para nadie, no hay objetivos, no hay torretas, y el juego muy, muy, muy parejo hasta el momento, Loki. Muy parejo y muy bonito, la verdad, haciendo un gran trabajo respondiendo ambos equipos a lo que estaba ocurriendo. Y claro, la presión, esto demuestra pues lo aguerridos que son los chicos de Quetzal, que van con todo debajo de la torre. Ahí está Galio solito, solísimo, bueno, no tan solo, está completamente acompañado de los chicos de Quetzal, y por supuesto haciendo un gran trabajo para terminar el asesinato a favor de los chicos de color azul. Ahí está otro más para las aves sagradas, y ahora van directamente por este varón, digo, este dragón de los océanos, que les va a ayudar a emparejar la situación en contra de Fenrir. Así es, aunque los chicos de Quetzal no lo quieren regalar hasta la fiscalía espacial, sin embargo termina reclamando el objetivo Mil Máscaras. ¡Uy! Las cosas se podrían complicar, tenemos el cataclismo en contra de este muchacho. Sin embargo, Don Fecho termina pagando el precio máximo. Pino, de excelente sentencia de muerte. No hay ningún lugar a donde Rocko Frog pueda ir. Asesinato no le para a Sun Jin, y que al parecer tiene sed de más, se volvió loca y quiere el asesinato triple, pero parece que no está muy lejos. Eddie Guerrero se va a ir sin ningún problema, eso sí, sin un soporte y sin un junglero que puedan respaldar su torreta, Loki. Y sin torre y sin dragón, y ese es el problema que a mí me causa un poquito la idea del juego tardío con este Jhin.
que vimos lo difícil que es tener una batalla pues bien estructurada, quizás alrededor de habilidades que tienen que ser planeadas con tanta anticipación como lo tiene que ser de repente la llamada de escena por parte de Jean o la entrada heroica por parte de Galio. O sea, creo que ha habido varios momentos en donde la habilidad de los chicos de Quetzal de poder entrar y simplemente estar recibiendo daño y haciendo daño constante con Anivia, y por supuesto el daño de autoataques por parte de Jean, de Jinx, los pone en una posición más cómoda que tener que esperar a que Jean abra el disparo, el llamado de escena, y que caigan todos los tiros de manera correcta, ya sea para eliminar a alguien o para detener a alguien que esté escapando o para iniciar en alguien. Pero son situaciones como que en donde Jean tiene que estar muy bien posicionado, la línea frontal tiene que ser muy precisa en quién está iniciando, no tienen que poder salirse del rango de varias otras personas como lo tiene que ser, por ejemplo, Eric Preacher. Y son simplemente demasiadas. Lo que no digo que sea más fácil o difícil uno que otro, pero sí siento que la composición de Finir requiere de una fineza mayor para hacerla funcionar mejor, mientras que los chicos de Quetzal, pues es un poco más puro y duro, ¿no? Es estar de frente, aventar ganchitos, poner todo el CC y esperar a que el hielo del invierno de Anivia haga lo suyo, mientras que las balas de Jinx, pues, atraviesan a la línea frontal. Entonces, me suena un poco más sencillo hasta donde yo lo siento. Por supuesto, los campeones son difíciles, ¿no? Como aquí la misma Anivia. Vamos a ver si logra escapar. No lo logró. No puede escapar, se queda. Oye, lo que nada más una pequeña observación antes de. ¿En qué minuto va del juego? ¡Oh! ¡Wow! A lo mejor estoy yo algo fuera de. Sí, 2 minutos, 16 minutos con 17, que no sé qué pasó, pero ahorita van a ver. Ahí va la velocidad, ahí va la velocidad. Ya estamos llegando justamente en medio, vemos a Breatak saltar con ese destello. 17, 15 voy, 16, 17, estamos, 17, 18, ya estamos 19, bien, estamos 20, muy bien, perfecto. Mi querido Pete. Ahora sí puedes muy continuar, bien. Mira, ya se están cayendo las torretas, sí. Está zoneando ahí el buen Pinet a 3 en el carril superior, y siguen cayendo las torretas como piezas de dominó. Y una vez más que sale haciendo su juego, ¿no? Haciendo, aguantando, tratando de ser inteligente al momento de llevarse los objetivos. Ya tienen 3 torretas una vez más a favor los chicos de Quetzal, mientras tanto los chicos de Finir, que bien, han hecho un buen juego, han jugado de manera inteligente, pero les cuesta trabajo sacar los objetivos. No han podido sacar objetivos, queda totalmente aturdido, o sea, la gran entrada por parte de Breta, la cual se queda corta, no logra conectar a nadie, pero muy buena intervención para evitar que H. Preacher pueda... O terminen sucumbiendo ante estos muchachos, ¿no? Está la lámpara, regresamos a la jungla y atención, porque ya estamos a 2 minutitos de que la guapa del baile llegue a la fiesta y se ponga bueno el guateque, mi Loki. Se va a estar chido, va a estar muy chido ahí en lo que va a ocurrir con el varón. Yo creo que va a ser de las últimas peleas que vamos a tener, ya que Quetzal está acelerando mucho en estos últimos minutos. Podría sacarle mucha ventaja ya a esta composición tan agresiva y a lo squishy de la composición de los chicos de Finir. Digo, la verdad es que si Jarvan no tiene la movilidad, pues no está tan resistente como uno desearía quizás de un jungla. Entonces, y quizás también la misma falta de daño mágico, como tú lo mencionabas, le está causando un gran problema. Entonces están pues, a medios chiles, ¿no? O sea, ni con mucho tanque, ni con mucho daño. Y vemos ahí cómo está cayendo. Oh, no, por Dios, lo que sea. Nada. Nada otra vez. Desafortunadamente, son decisiones muy difíciles que tienen que tomar los chicos de Finir. Y pues eligen mal. Y tarde también, ¿no? Como esa fisura, a lo mejor un poco antes hubiera sido fascinante. Pero aquí viene otra vez el tren del dolor. Uy, casi. Casi conecta. Continúa la agresividad debajo de la torreta, ¿eh? Podría ser que aquí se termina la estructura del... La defensa de este Inexo. ¡Oh, no! El llamado de escena. Muy bueno, pero tienen demasiada... ¡Es demasiado compañerismo! ¡Oh, no! Se arma la pelea a lo grande. El llamado de escena que no... ¡Vete, que conecta! ¡Ah!
muy bien su Jon con una certeza, con una puntería realmente quirúrgica. Muy bien conectado y cuidado porque puede venir el contraataque por parte de los muchachos. Definir el destello de forma defensiva. Sin embargo, apenas si alcanza a escaparse. Raylu se queda prácticamente agonizando y Finnus en problemas. El destello junto con el cataclismo. No hay seguimiento. O si hay, cuidado porque muy... muy castigados los muchachos de Quetzal, los cuales no, la torre están cayendo ante el poder de Preacher. Asesinato doble, pero no hay más. Regresamos. Y esto fue 2 por 2. De 2 a cambio de 2. Las cosas. Y creo que ya muy tarde están reaccionando los chicos de Finir. Podrían llevarse una torreta, tal vez. 2. Incluso, no, pero... yo creo que una va a ser lo más que van a alcanzar a sacar estos chicos. Y por supuesto, ¿no? Digo, pelear debajo de tu torre y perseguir al equipo contrario en retirada, pues siempre, siempre te va a dar la ventaja. Desafortunadamente para los chicos de Finir, pues tienen que sacar el mayor provecho y la verdad es que no hay mucho disponible. Si hubieran podido obtener el varón hubiera sido genial, pero aquí la posibilidad, ¡claro que sí! Robadiño, atrápenlo, agárrenlo, que es ratero, el amante de lo ajeno. El señor Peanut se va con las manos llenas, repletas, atascadas de puro, delicioso oro dracónico. Y pues bueno, agárrenlo, que es ratero. Ahí va, fantástico, fantástico el trabajo por parte de ese Thresh. Y bueno, pues ahora sí, ¿no? Yo quería que se llevaran algo, terminan con nada básicamente, más que unos asesinatos y también la muerte de su propio pelón cayendo bajo la maestría y el dominio de Peanuts, que atrapa todo, atrapa dragones, atrapa pelones, todo te agarra a ganchazos. Ahí invítenlo a pescar, que seguro los lleva a cenar un ratito, una buena trucha, porque está con todo este caballero. Vamos a ver si logran cerrar alguno de los inhibidores, porque están muy cerca de destruir una de las estructuras pues principales. Y cuidado porque Don Fercho podría estar en problemas, en una mala posición, termina escapándose con el estandarte de Maciano. Pero ya la presión en ambos carriles ya es de notarse. Presión en el carril central, presión en el carril inferior y presionar el carril inferior le conviene bastante a los chicos de Quetzal. Esto enfocará los recursos en contra en el carril inferior y le dará tiempo de llevarse el varón Nashor. Pero vamos a ver qué tal, termina cayendo la torreta del carril central. Tenemos inhibidor expuesto, vamos a ver si se reagrupan, que al parecer sí se van a reagrupar. Una sentencia de muerte para venir por parte de Pin. Vamos a ver si nos sorprende con un tipo de destello. Se queda totalmente aturdido, no sale de uno cuando ya cae en otro. No hay mucho que Finir pueda hacer. Se esperará que se llevan, no, pero sin embargo sí pueden hacer esta alineación. Se arma la campal a lo grande, el cataclismo junto con la gran entrada por parte de Galo que conecta en contra de tres. Se arma la pelea a lo grande, pero Sun Jun se termina llevando un asesinato más. Está el dronecito que conecta en contra de los dos, aturdidos los dos. Tenemos asesinato cuádruple para Sun Jun, el cual va a terminar cerrando la partida de una forma impresionante, Loki. Ahí está cayendo esa última batalla con todos los integrantes con vida y con básicamente todo el equipo muerto a manos de Sun Jung. No sé quién se habrá llevado al quinto, pero esto se lo lleva el equipo de Quetzal con los aplausos del público. Y por favor, también el aplauso para los chicos de Finir que hicieron un gran trabajo peleando con todo el corazón. Y ahí está la victoria y el GG para los chicos de Quetzal. Así es, excelente juego para ambos equipos, pero Quetzal se termina coronando como el actual ganador de este enfrentamiento. Y qué manera de cerrar con broche de oro, un asesinato cuádruple, bien merecido, bien aplicado. Y pues nada, qué decirlo, muy muy bien jugado por parte de ambas escuadras, pero una vez más Quetzal se vio superior, macro, microjuego, bien dominado, dominio del mapa, dominio de objetivos. Todo como relojito suizo. Así es, así como fue el primer juego, este nada más fue mucho mucho mejor aceitado, ¿no? Y mejor ejecutado todo el proceso. Sí. Entonces, pues qué más, digo, ha sido un muy grato poder ver otra vez a Quetzal jugar de esta manera. Ojalá que esto signifique una nueva escena para ellos. Siempre han sido un equipo que ha sonado mucho en la escena mexicana y esperemos que esto signifique que pues van a seguir mejorando, ¿no? Porque creo que están en un muy buen nivel, o bueno, están en un buen nivel. Esperamos que crezcan a un muy buen nivel y luego a un muy, 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 muy buen nivel, ¿no? Así poquito a poquito. Y por parte del equipo de Finir, pues la verdad es que siempre es un deleite poder observar equipos que tienen la pasión
por probar ese tipo de jugadas, por aventarse cosas que realmente quedan preciosísimo en la pantalla. Y de esa manera a nosotros es un deleite, ¿no? Ojalá que logren mejorar y pulir ese tipo de agresividades, porque yo creo que pueden tener una oportunidad de convertirse en un equipo competitivo. Y si siguen así, podría ser muy grato seguirlos observando en esta escena. Así es que aplausos para todos. Ojalá que se hayan pasado muy bien. Y por supuesto, aquí los verdaderos ganadores son nuestro queridísimo público, ahí tanto en Twitch como Facebook. Ojalá que se estén pasando muy bien. Y recuerden que nosotros básicamente estamos ya terminando el día de hoy. Vamos a cerrar esta transmisión, como siempre, recordándoles que pueden seguir todas estas transmisiones desde el jueves hasta los domingos a partir de las 8 de la noche, el jueves con Hearthstone, el viernes con Dota, el sábado con Heroes y hoy, como no, por supuesto, con League of Legends. Recuerden que nos pueden acompañar en la charla con el hashtag IsLaChallenge y, por supuesto, también acompáñenos en el hashtag de CPMX9 porque estamos intentando recordarles a todos que nos veremos en la Campus Party en Santa Fe, en Ciudad de México, en julio, no se olviden. Y por supuesto, recuerden que si todavía no son parte de la LCE, la Liga Colegial de Esports, todavía pueden inscribir a su universidad. Solamente necesitan enviar sus datos o pedir la información, lo que necesitan, al correo de contacto @eslapro, esla.pro, perdón. Y esperamos escuchar de ustedes y que nos continúen acompañando en nuestras misiones. Gracias a los demás equipos también que no pudimos ver el día de hoy. Son otros 30 y tantos equipos que han estado participando en esta ronda. Entonces, ojalá que les haya ido muy bien. Les dejamos nosotros con los mejores deseos para esta noche de domingo. Ojalá que tengan un buen inicio de semana y nos vemos la siguiente semana. ¿Cierto, Pete? Así es, un verdadero placer colaborar con ustedes y esperemos para la próxima semana tengamos juegos más emocionantes, más de lo que fueron esas dos partidas que hemos visto el día de hoy. Bueno, los mismos equipos, pero dos partidas fueron muy, muy buenas y esperamos las que siguen sean aún más emocionantes, todo para que el público se quede totalmente satisfecho con el trabajo de los muchachos. Y pues nada, muchísimas gracias a la gente que nos acompañó y pues los quiero. Ahí estamos. Mucho amor para todos, chicos y chicas. Espero que se diviertan en esta semana y que la pasen muy bien. Que tengan muy buena noche. Y por parte del equipo de Esports Latinoamérica, muchas gracias y hasta siempre. Bye, bye. Hasta la próxima. We'll be right back.
soldiers